Bueno, saludo a todos en esta segunda clase de nivel de idioma 2. Bueno, como ya habíamos conversado, en esta etapa del año nos vamos a centrar en lo que es el predicado, es decir, los verbos, las frases verbales y los complementos. En la clase anterior estudiamos la frase verbal. Habíamos visto que los verbos presentan modificaciones. Por ejemplo, podemos pensar en las flexiones. Cuando se le agrega la S al verbo en la tercera persona del singular. Por ejemplo, break, breaks. Derivaciones. En este caso, in power, estamos colocando un prefijo para modificar el significado de la palabra. Y otra de las modificaciones que podemos incluir dentro de las frases verbales es la composición. Una de ellas es la frase verbal, la combinación de un verbo y una preposición con un significado específico. Por ejemplo, speak up, que es alzar la voz. Podemos decir que los verbos se expresan en tres modos diferentes. Uno es el modo indicativo. El modo indicativo se caracteriza por expresar acciones concretas y reales. Por ello, se lo ha definido como el modo de expresar y significar lo que es verdad y lo que existe, el mundo real, lo fáctico. El modo subjuntivo es aquel que expresa una posibilidad, una situación imaginaria, una acción hipotética. Y en esta clase de hoy vamos a poner nuestra atención en el modo imperativo. El modo imperativo es aquel que apela a la voluntad. El modo imperativo llama a otra persona a actuar. Apela a su voluntad, a provocar una reacción en forma de respuesta. Por ejemplo, puede ser un pedido, puede ser una orden, una instrucción, una recomendación, una advertencia y también un consejo. La conformación de la estructura del modo imperativo en inglés es simple, también lo es en español. El sujeto generalmente no se nombra, es tácito, no aparece. Se puede utilizar el pronombre you para dar más énfasis, pero no es lo que ocurre más cotidianamente. Ahora, cuando hablamos el you, que está implícito, puede ser en la forma singular o plural. Puedo estar yo refiriéndome a vos, a usted o a ustedes. La forma negativa es siempre la misma. Se puede encontrar de forma completa, como por ejemplo en Do not trespass o Don't trespass, lo que indica que la forma don't es la que se usa para dar una orden en negativo o hacer un pedido en negativo, es decir, advertencias. Acá tenemos ejemplos de frases que se utilizan en carteleras. Please do not sit. Acá tenemos todo un imperativo, el verbo en su forma completa. Stand or climb here. Do not sit, stand or climb here. ¿Qué es lo que se pide? Que no se sienten, no se paren ni tampoco se trepen en este lugar. Stop ordena a parar el vehículo. Y este
que es un poco más amigable, es la cartelería que se usa para keep calm, mantenerse relajado y, ¿por qué no?, tomar mate. El modo imperativo, las frases imperativas, son muy frecuentes. Se escuchan a menudo frases hechas que probablemente ustedes las hayan escuchado o las hayan leído alguna vez en alguna canción, en frases, en películas o refranes. Acá tenemos algunos ejemplos. Algunos aluden a frases que son referidas a hechos históricos o frases hechas, como por ejemplo, Remember, remember the 5th of November, Don't let me down, Put up your hands or I shoot, Just do it, Imagine, Come and get it, Never say never, Think different. Algunas son eslogans de publicidades muy reconocidas. Otras son títulos de canciones, otras son fragmentos de canciones y algunas otras son frases hechas que se utilizan para referir a alguna situación en especial. A lo mejor algunos de ustedes puedan reconocer Put up your hands or I shoot, que es la frase que generalmente se utiliza en las películas de acción, por ejemplo. En la página 5 del cuadernillo van a encontrar la letra de una canción. Les dejamos el enlace al video para que escuchen la canción y realicen las actividades 1 y 2, que tienen relación con el tema del modo imperativo. Acá les dejamos el enlace y una imagen para que encuentren el video en YouTube y puedan disfrutar de esta música, además de realizar una actividad breve. Como ven, ha sido una clase breve porque el modo imperativo no es un modo complejo. En la clase siguiente vamos a comenzar con el presente simple del modo indicativo y vamos a ir desarrollando la frase verbal en todas sus formas. Hasta la próxima.